A tan solo 2 horas y media de la Ciudad de México se encuentra el Afrikaans Safari. Es un lugar muy concurrido, por lo que seguramente encontrarás fila a tu llegada. A nosotros nos tomó tan solo 20 minutos poder ingresar. Lo más importante es manejar con extrema precaución, ya que los animales andan libres y pueden cruzarse delante de tu coche en cualquier momento. En la actualidad, Afrikaans Safari colabora y participa activamente en diferentes proyectos relacionados a la conservación de flora y fauna, tanto en México como en el extranjero. Encontrarás indicaciones importantes a lo largo del recorrido. El rinoceronte es muy popular, ya ocasionó un poquito de tráfico. Está muy bonito el recorrido, los animales están a unos cuantos metros de ti solamente. Se disfruta mucho, la verdad. Está impresionante el rinoceronte. A ver si vemos al bebé elefante. Creo que todos vienen en búsqueda de él. Está súper entretenido el paseo, la verdad. Tienen que venir a buscar al bebé elefante. No se van a arrepentir. No es necesario que hagas el recorrido en tu coche. El Afrikaans Safari ofrece de forma gratuita los recorridos con guía en sus propios camiones. En la entrada del parque te informarán de este servicio. Las especies viven en un ambiente semilibre y muy digno. Las podrás disfrutar muy de cerca y tendrás la oportunidad de concientizar sobre el respeto que cada una de ellas merece, ya que desgraciadamente la vida las ha hecho más vulnerables y las ha dejado indefensas ante la gran crueldad que existe en el ser humano. Bien, pero ahí están los leones, están preciosos. Habrá un par de paradas en el camino donde podrás disfrutar de servicio de snacks a precios muy accesibles. También encontrarás tiendas con artículos oficiales muy originales temáticos del Afrikaans Safari. Y servicio de sanitario bastante original. Vean, acabamos de comprar un ice. Tuvo un costo de 60 pesos el tamaño jumbo, pero vean qué bonito está el vaso, es una guacamaya. Todos los vasos tienen motivos de animales. La última parada del safari es la zona de aventuras. Aquí encontrarás la tienda más grande de productos oficiales del Afrikaans Safari, por lo que te recomendamos que te esperes hasta llegar a esta zona para comprar. En la zona de aventuras el recorrido ya es a pie. Decidimos omitir el espectáculo de aves que te ofrece el parque y continuar nuestro recorrido, ya que había mucha gente el día de nuestra visita. Así que fuimos a caminar por el jardín botánico. Si bien en el área de insectos los animales se encuentran en espacios muy reducidos a comparación de su hábitat natural, también es interesante visitarlo. También podrás tomarte la inolvidable foto oficial del recuerdo.
pero algo que realmente nos enamoró fue la experiencia que se vive en el aviario, ya que por 10 pesos te venden unos palitos de alpiste para alimentar a las aves que sin temor se acercan a comer. No se les vaya a olvidar el repelente de insectos porque los moscos ya nos comieron totalmente a nosotros. Y por supuesto no te puedes perder los murciélagos. Están en una caverna muy bien adaptada para poderlos observar muy de cerca. No se pueden perder la caverna de los murciélagos. Ya por último recorrimos el pequeño mariposario. Como casi siempre te recomendamos, llega lo más temprano que puedas porque en el transcurso del día el parque se irá llenando bastante. Para terminar nuestra visita al Africam Safari, vamos a ir a comer al restaurante que se llama Madagascar. Vamos a probar a ver qué tal está. En el Africam Safari, en general, los precios son bastante accesibles al bolsillo, a diferencia de otros sitios turísticos. En este restaurante se come rico a precios bastante razonables. Y si eres vegetariano, tendrás varias opciones en el menú. Nosotros decidimos probar una hamburguesa vegetariana bastante buena. Les recomendamos que vengan al Africam Safari, se van a divertir bastante. Vengan al Africam Safari, no se van a arrepentir.